a todos, soy Rubén Ulloa y os voy a explicar de una manera muy sencilla cómo editar un vídeo para YouTube desde vuestro ordenador, sin la necesidad de instalar además ningún programa. Es directamente desde una plataforma online, en este caso se llama InVideo y ellos han contactado conmigo para que yo os hablara de él. De la manera que fuera, como yo quisiera, ellos están patrocinando este vídeo y me han dado acceso a todos los planes premium, que lo cierto es que es donde la plataforma gana más sentido. En este caso, lo que voy a hacer es enseñaros cómo podría editar yo un vídeo de YouTube y lo voy a hacer con este propio vídeo. Vais a ver todo el proceso de edición de vídeo y en él también os voy a explicar los diferentes pasos y las diferentes opciones y alternativas que tiene la plataforma y algunos de los pequeños detalles que están dentro de la plataforma que realmente están muy bien. Os voy a dejar en la caja de descripción un enlace a la plataforma con mi código referido que os voy a dejar por aquí escrito para que podáis acceder a ella y tener un descuento del 20% en los planes premium. Y me diréis, ¿qué es eso de los planes premium? Bueno, pues lo más importante. Primero tenemos hasta 5.000 plantillas en las cuales nosotros podemos elegir el tipo de vídeo que queremos hacer. Tenemos diferentes formatos, o sea, horizontal como este o vertical si queremos hacer un TikTok, un reel, una historia, lo que sea, lo que vosotros queráis. Y tenemos también, además, la potencia de esas plantillas es increíble porque de una manera muy sencilla nosotros podemos seleccionar una línea de tiempo, podemos editar, podemos añadir los recursos que nosotros queramos y de una manera sencilla, al cambiar la plantilla, la línea de tiempo no cambia. Entonces, si tú estás haciendo un vídeo con unos fondos, con unos recursos, con unas letras y tú cambias la plantilla, la línea de tiempo sigue igual, entonces todos los vídeos y todas las fotos y todo el contenido propio o no propio, ahora vamos a eso, que tú has añadido va a seguir ahí. Y cuando digo contenido no propio me refiero también porque con el pack premium tienes la opción de acceder a 8 millones de recursos, 8 millones de elementos, 8 millones de archivos de stock. En este caso hay diferentes plataformas muy habituales de productos de stock y tenemos foto, tenemos vídeo y tenemos audio, así que lo tenemos todo de una manera muy sencilla. Y una de las cosas que más siempre me cuesta a mí, que es encontrar audio, ahí tendríamos alguna opción. Y para aquellos que queréis hacer un vídeo de YouTube hablando de elementos a los cuales no tenéis acceso, por la razón que sea, con esto tendréis la opción de hacerlo. Por ejemplo, quiero hacer un canal divulgativo, pero yo no puedo grabar unos recursos de un profesor escribiendo en una pantalla, o yo no puedo grabar unos recursos del mar cuando estoy hablando del mar, o porque quiero explicar por qué se forman las nubes y no tengo unas nubes. Pues con todo este material de stock lo tendrás todo de una manera muy sencilla para que tú puedas utilizarlos y añadirlos en tu vídeo, y con el plan premium los tendrías todos completamente incluidos. Así que sin más historia, vamos ya directamente a editar este vídeo y lo vamos a hacer en tiempo real para que veáis todas las opciones y todas las alternativas que tenemos con InVideo. Vamos a ello. Bueno, y ahora vamos a ver ya lo que es la interfaz, ¿no? Lo que es InVideo, y vamos a hacer una pequeña introducción con unos diferentes vídeos. Primero vamos a hacer una pequeña aproximación a lo que es la interfaz, después vamos a hacer una pequeña aproximación a uno de los vídeos que a mí realmente más me interesan, que es el de una plantilla con elementos fáciles para, por ejemplo, hacer una historia de Instagram, y después vamos a añadir algunos pequeños elementos para que os familiaricéis con un vídeo desde cero. Esto es la interfaz. Lo cierto es que es muy sencilla y si estáis acostumbrados a utilizar smartphones, pues hay muchísimas aplicaciones que es como una interfaz muy amigable, ¿no? Muy un diseño propio de aplicación. En este caso, arriba tenemos, bueno, pues los diferentes contenidos, categorías, tenemos nuestros favoritos, los proyectos, nuestro usuario, y tenemos un elemento que os contaré después al final, que es añadir un usuario. Ya tengo grabado esa parte del vídeo porque la grabé cuando tenía el set en el otro lado, ¿vale? Aquí no hay ni trampa ni cartón, yo os cuento siempre la verdad. Además de esto, pues arriba tenemos los diferentes proyectos que hemos hecho, pues ya veis, proyectos que están de cero, proyectos que tienen algunos elementos, incluso bueno, pues por aquí hay alguna cosilla más, ya de hace algunos días, porque hice algún vídeo que sí que he subido ya directamente algunos cortes, algunos planos directamente desde ahí. Y una vez que bajamos de eso, tenemos los diferentes tipos de vídeo con todo lo que se supone. Primero tenemos tres tipos de vídeo, ¿vale? El primero es las plantillas prehechas, que son, yo creo que las más potentes. Por otro lado tenemos el texto a vídeo, que sí que es cierto que puede ser muy interesante para un número, para un tipo concreto de usuarios, y después tenemos la plantilla en blanco. Cuando hablamos de las... Bueno, el lienzo en blanco, perdón. Cuando hablamos de las plantillas y todos los vídeos, cualquiera de estos vídeos, tenemos las diferentes opciones de hacerlo en 16:9, que sería este formato panorámico, en 1:1, que durante algún tiempo se usó bastante para Instagram, pero que ya está un poco perdido, y en 9:16, que es el formato vertical que utilizaríamos para TikTok, para Instagram, para los Reels, para las historias de Instagram, que lo cierto es que tengo que reconocer
que me ha gustado bastante y que me parece más interesante. Lo que pasa es que yo ya tenía este vídeo planteado como YouTube, pero quizás os lo vuelva a traer otro, simplemente hablando específicamente de eso, aunque no esté patrocinado por Invideo, porque sí que me parece muy interesante. En ese vídeo que os quiero hacer de herramientas diferentes para editar con Instagram, sí que es cierto que aquí de una manera muy sencilla lo puedes hacer y puedes utilizar otro tipo de contenido y es más cómodo seguramente en muchos casos que un smartphone. Así que quizás os hable más veces de Invideo. Por lo demás, pues como veis, tenemos aquí diferentes plantillas y yo tengo unas plantillas marcadas con favoritos, que son estas dos, que las tengo aquí arriba una vez que entro a favoritos. Por ejemplo, vamos a poner otra dentro de favoritos, a ver si hay alguna por aquí que me pueda gustar. Esta de Dark, venga, que me hace gracia que sea de la serie. Le damos ahí, por ejemplo, y se me añade ahí arriba a la zona de favoritos. Y tenemos todas estas opciones, todas estas alternativas. Y, por ejemplo, pues bueno, vamos a empezar aquí, vamos a poner smartphone. Vamos a poner smartphone y vamos a ir a 16.9, ¿vale? Vamos a hacer una plantilla que yo podría utilizar, por ejemplo, para subir a Instagram o a TikTok, pues a ver qué podemos encontrar. Pues en este caso, esta aparte creo que ya lo he utilizado, pues le vamos a dar aquí y vamos a usar esta plantilla. Esto ya viene bastante cerrado y bastante ya directo para... casi para darle a publicar, subir cuatro fotos, darle a publicar y listo. La verdad es que en ese sentido es muy sencillo. Como veis, yo arriba en la zona derecha tengo un logo que ya yo he añadido ya a mi usuario, entonces todos mis vídeos van a salir ahí. Lo puedes hacer, no lo puedes hacer, puedes modificar el logo que quieras. Yo en este caso no me gusta mucho el logo, simplemente es el logo que tengo en la página y por eso pues lo añadí, porque no lo hago el más sencillo, pero no me gusta ese tipo de cosas, así que lo voy a eliminar de todas las escenas. Y como veis, pues ahí tenemos de una manera sencilla, no sé si el audio se está escuchando. Vale, de una manera bastante sencilla, pues... vamos a bajar un poco el volumen ahora. De una manera bastante sencilla, pues tenemos eso ahí. Para mí, para cuando pruebo un smartphone, os quiero poner algunas cosas, pues lo cierto es que en ese sentido es muy cómodo, ¿vale? Ahora vamos a ir un poco a lo que es esta interfaz de editor, ¿vale? Que tenemos ahí la interfaz de editor, arriba tenemos review y tenemos diferentes opciones, como veis ahí arriba a la derecha. Lo primero, en la zona izquierda tenemos todo lo que es relacionado con los elementos o con el contenido que nosotros vamos a añadir a esta plantilla, ¿no? Tenemos los elementos que hemos subido o nuestros archivos, nuestra media, como dice él, que hemos subido, diferentes vídeos, diferentes fotos. Tenemos vídeos stock, como os he comentado. Tenemos ahí, bueno, está marcado los premium porque evidentemente yo tengo la opción premium. Tenemos también iStock, que es una de las plataformas. Y nosotros aquí pues tenemos la opción que nosotros queramos. Veis que algunos están marcados. Me dice que yo puedo seleccionar, yo puedo conseguir este material de stock gratis por estar premium. O sea que bueno, ahí tenéis de una manera muy sencilla. Tenemos todas las imágenes que hemos subido. Perdón, tenemos todas las imágenes de stock, no de las imágenes que hemos subido. Bing.com, también tenemos la opción, está directamente integrada dentro de la plantilla que tiene Bing. Tenemos música, también pasa un poco igual, está seleccionada por diferentes estilos. Diferentes géneros, diferentes estilos, diferentes estados de ánimo. Si queremos efectos de sonido, también tenemos, por ejemplo, el típico efecto de sonido. No sé si lo hay, la verdad es que no lo busqué. Cámara shutter, ¿no? A ver. Bueno, pues ahí tenemos, ¿no? Que al final hay veces que es complicado para mí encontrar este tipo de sonidos. Pues ahora, directamente con InVideo, es mucho más fácil. Tenemos diferentes estilos de texto, artísticos, normales, un poco como nosotros queramos. Podemos añadir nuestro logo. Tenemos una paleta de colores para los diferentes elementos que están en la plantilla. Como veis, pues yo si escojo una paleta diferente, como habéis visto, los fondos cambian por completo. Esta es la una que nosotros podemos poner. Esta es mi plantilla prefijada, que tiene los colores de The Groin, que son este azul y este naranja. Y después pues tiene los dos colores que ha seleccionado la plataforma automáticamente del logo, o sea que tiene todo un poco lo que nosotros podemos querer. Bueno, ya veis, ¿no? Tenemos muchísimas alternativas, muchísimas opciones y de una manera muy sencilla, con nuestra propia paleta, nosotros podemos coger una plantilla y aplicar la paleta y queda realmente muy bien. Tenemos diferentes carpetas que nosotros queremos añadir, o sea, si nosotros hay un material que siempre queremos tener accesible o que siempre queremos poder acceder de una manera sencilla, lo tenemos ahí, pero bueno, en este caso no me parece realmente interesante. Tenemos stickers, por si queremos poner un logo pues de Facebook,
una llamada de atención de beta Facebook, bueno, ya veis, beta Instagram, suscríbete, bueno, todo lo que nosotros queramos, de hecho vamos a usar algunos. Tenemos overlays, que son una especie de capas, que sí que es cierto que tiene algunos efectos chulos, bueno, efectos de humo, efectos de destellos, he probado alguno, hay que tener cuidado con ellos, porque sí que es cierto que no quedan del todo bien, pero bueno, está más o menos bien, diferentes formas para añadir, pues eso, la flecha de fíjate aquí, bueno, bastantes cosas, ¿no? La verdad, tenemos todo lo que es la zona de máscaras, por si nosotros añadimos una imagen y solo queremos que se vea una parte, por ejemplo, en este caso que yo estoy haciendo este vídeo y que estoy aquí en una esquinita, para mí esto es muy sencillo, porque yo cojo la imagen, cojo ese overlay, lo pongo redondo, cambio la escala y puedo hacerlo redondo, no tiene por qué ser cuadrado, o no tiene por qué ser un recorte, o no tengo por qué estar de otra manera, o sea que es bastante sencillo y creo que queda bastante bien. La opción de hacer un collage, ¿vale? Con diferentes fotos, bueno, bastante bien en general, y después añadir diferentes elementos activos. Lo que pasa es que esto sí que es cierto que funciona regular, ¿no? Lo de añadir tweets lo intenté, pero no acaba de quedar del todo bien. Y después, pues bueno, nosotros una vez que tenemos esto, vamos a también aquí en la zona inferior tenemos el timeline. Como veis, tenemos las diferentes escenas, que en este caso son 4 escenas. Tenemos abajo la línea de audio, que es nosotros, bueno, pues nos permite modificar algunas cosas, volumen. Y tenemos abajo otra línea por si nosotros grabamos una voz en off, que podríamos añadir ahí. Y además de todo esto, tenemos aquí una cosa que se llama abrir el timeline de la escena, que es importante para modificar los elementos de la escena. Como veis, esta escena pues tiene diferentes elementos, como por ejemplo, tiene el fondo, que es el fondo gris, que bueno, lo podemos borrar, tenemos ese efecto de ola, tenemos la imagen principal del smartphone, tenemos el texto principal, tenemos el texto secundario, tenemos la persona o el hombre que pone aquí aguantando el teléfono y tenemos el logo. El logo siempre está ahí, nosotros lo podemos añadir, pero en este caso nosotros no vamos a querer añadir nada. Vamos a todas las escenas y tenemos aquí todas las escenas. Nosotros podríamos seguir añadiendo elementos, podríamos seguir añadiendo escenas de una manera sencilla. Y ahora viene uno de los elementos para mí más potentes. Primero es que nosotros tenemos este template, ¿no? Y tenemos pues estos recursos, pero nosotros podemos cambiar y podemos hacer dos cosas. Lo primero es que si yo hago esto para Instagram, pero se me ocurre que pues estoy haciendo una escena muy larga y son más de 2 minutos y digo, pues la puedo aprovechar, ¿no? Para Facebook, por ejemplo, que tiene un formato parecido, pero también Facebook te permite subir vídeos, si estoy buscando publicidad, pues le puedo dar a 16:9, pero en el otro sentido, y automáticamente InVideo me abre otra pestaña y me enseña el proyecto reescalado. Lo cual realmente es muy cómodo porque él automáticamente se encarga de reescalar y de colocar las cosas donde las tiene que colocar. Sí que es cierto que tiene pequeños fallos, por ejemplo, cuando cambias los colores nativos, que esto es muy importante, sí que en algunos elementos, pues como podemos ver, por ejemplo, en el fondo, sí que hemos visto que hay pequeños problemas, pero ya veis, hacemos así, cambiamos así, hasta donde llegue y ya está. Listo. Cuando lo haces con los colores nativos hay menos problemas, pero como habéis visto, el resto de elementos nos los ha reencuadrado. Esto era un texto más pequeño y era un texto que ocupaba menos de la mitad. Veis que ha hecho pequeños cambios. De hecho, lo tenemos aquí. Como veis, pues son dos elementos bastante diferentes, así que en ese sentido, bastante bien. Y en la zona de la derecha también tenemos ese acceso a las diferentes capas que nosotros pues, podemos poner, modificar arriba o abajo, podemos colocarlas de una manera diferente, vemos también ahí la plantilla, una parrilla, o podemos eliminarlas. Y después tenemos la opción de review, que lo que nos abre es la opción que os voy a contar después de que otra persona de manera automática pueda colaborar con nosotros, ¿no? Lo cual realmente está muy bien. Pero vamos a ir a la parte de editor, nos vamos a mantener en esa parte de editor, que yo creo que ahora mismo es lo más interesante. Y aquí, hasta aquí tendríamos todo lo que está relacionado con esto. Podríamos modificar también, por ejemplo, lo que es la plantilla y nosotros podríamos añadir en el medio, pues oye, que a mí me interesa añadir esta escena, pues yo le puedo dar aquí a más y añado una escena que no está dentro de la plantilla, con lo cual puedo modificar, puedo mezclar dos plantillas que ya estén hechas de dos elementos que me parezcan interesantes, así que en ese caso creo que está muy bien. Y si queremos añadir otro elemento, volvemos a darle y hacemos otro nuevo proyecto con los elementos que nosotros, los elementos de esa escena. Así que, bueno, en ese sentido creo que está muy bien y aquí volveríamos otra vez a empezar sin ningún tipo de problema. Aquí no está grabado y ahora volveríamos otra vez a la plantilla principal, a la página principal de InVideo.
Vamos a ir con la opción de text to video. En este caso no os voy a enseñar nada porque es, para mí es el menos interesante, pero para algunos usuarios puede estar bien. Te permite, pues eso, pasar de texto a vídeo, seleccionando diferentes fotos, seleccionando diferentes elementos, e incluso, si una página web, o sea, tú puedes copiar una página web y él te selecciona el texto de esa página web y te lo transforma en un vídeo. Tiene imágenes stock, como ya veis ahí, con diferentes personas escribiendo, con diferentes personas pues haciendo un poco lo que tú necesites, un poco en función de lo que creas que se te adapta más, y te transforma ese texto, te hace efectos con texto, te los añade en diferentes elementos. Y ahora vamos a ir al Black Canvas, que es un lienzo en blanco. Vamos a hacer un vídeo de 16:9 y ahora pues nos está cargando uno nuevo. Está, como siempre, tarda un poco, y aquí tenemos los diferentes elementos que ya tenemos subidos a la plataforma. El primero es el 46, no está bien, es el 47, entonces nosotros pues lo hacemos ahí, simplemente lo arrastramos a la línea de tiempo y, como vemos, pues ya nos salta. ¿Por qué está bien esto? Porque nos permite ya directamente, de una manera sencilla, decir: oye, pues el inicio, que yo le voy a grabar, que paro, que después corto de grabar, pues directamente puedo ir hasta aquí y empiezo a hablar aquí y lo corto aquí, y por el otro lado igual. Corto ahí, le doy a hecho y ahí tenemos. Vamos a ir a todas las escenas, este es el 47, añadimos el 48 arrastrando a donde pone más, y otra vez lo mismo, nos permite hacer lo mismo. Y cortamos aquí y cortamos, diría que por aquí. Vamos a ver. Como veis, aquí me ha añadido el logo. Voy a eliminar el logo. No, quiero eliminar el logo. No quiero el logo, ahí estamos. Bueno, ya habéis visto, ¿no? De una manera sencilla. Y podríamos añadir por el último, que sería en este caso el 49. Lo añadimos aquí. Y podríamos empezaríamos aquí. Y este es el giro que acaba justo ahí. Le damos a hecho y ahí tenemos. Tendríamos los tres vídeos añadidos de una manera bastante sencilla. Y vale, queremos añadir cosas, por ejemplo, pues lo típico. Yo siempre, cuando hago un vídeo, siempre añado una serie de elementos, ¿no? Por ejemplo, siempre hago un efecto de transición. Siempre hago también, por ejemplo, siempre pongo mi nombre con mis redes sociales para que vosotros podáis acceder a ellos de una manera sencilla y me podáis seguir. Para hacer ese efecto de transición que siempre hago de negro a la imagen, le damos doble clic, hacemos nuestra propia escena y, como veis ahí, pues tenemos esta opción. Le damos a la parte de inicial que pone ninguno, que esos son los efectos, y hacemos un efecto de fade. Y hacemos fade in. Y pasa de negro a ahí. Entonces nosotros en este caso ya lo tenemos, vamos a todas las escenas y ahí tendríamos. ¿Vale? O sea, de una manera sencilla ya hemos creado ese primer efecto. Por ejemplo, nos interesaría poner música. Vamos a poner una música de chill out en este vídeo. Entonces, lo vamos a añadir. Vamos a editar, le vamos a eliminar volumen y lo vamos a poner al 23% de volumen. Tenemos la opción de hacer, de eliminar las frecuencias que salen las frecuencias que salen en otros sonidos, pero en este caso yo lo probé el otro día y quedó un poco raro. ¿Vale? Tenemos ahí el sonido de fondo, sigue estando un poco alto, creo yo. Vamos a ponerlo al 15. Vale, ahí está mejor. Desde vuestro ordenador, sin la necesidad de instalar además ningún programa. Es directamente desde una plataforma online. Vale, y ahora lo tenemos una vez esto hecho. Ahora tendríamos que añadir estos clips que yo estoy grabando, pero no los vamos a hacer porque evidentemente los estoy grabando. Y tendríamos también, en este caso, vamos a añadir un archivo, le damos ahí a upload, vemos el final y ya tengo el final grabado. Vamos a ir aquí a 51 y tendríamos que añadir el 51 aquí, que sería como final. Vamos a
Vemos ahí, lo tenemos ahí seleccionado. Ahí tenemos el final. Vamos a editar y también vamos a hacer, en este caso, un fade. No, no es en fade in. Es en out, fade out. Un segundo. Sí, correcto. No quiero el logo. Y ahora vamos a ir a todas las escenas. Ahí tenemos, en este caso. Y ya está. Con esto lo tendríamos todo de una manera muy sencilla. Y como veis, aquí nos ha hecho una cosa muy interesante. Como el vídeo dura más que el audio, nos ha hecho un loop. Con lo cual, lo que nosotros no notamos es el corte que hace del audio y ha vuelto a iniciar el vídeo para que nosotros no nos quedemos sin él. En este caso, creo que está hecho regular. Creo que se podría hacer mejor. Nosotros lo podríamos hacer a mano. Podríamos eliminar ese elemento, lo podríamos volver a añadir y simplemente lo podríamos duplicar y cortar en el medio, que creo que quedaría mejor. Pero bueno, está bien que nos haga de manera automática eso para que rellene siempre el sonido y tener siempre un sonido de fondo. Y aquí, pues por ejemplo, pues vamos a añadir el texto. Vamos a añadir un texto. Media, me parece bien, pero no quiero que salgan, no me gustan las fotos. Clásicos, modes. Venga, vamos a poner este, por ejemplo. Añadir a la escena 1 como capa. Lo movemos aquí. Vamos a poner Rubén Ulloa. Vamos a poner @ Rubén Ulloa Montes para el Instagram. Creo, personalmente, que está un poquito grande, la verdad. Vamos a cambiar aquí un poco el texto, vamos a poner 72 en este caso y vamos a poner 32 aquí. Lo que pasa es que sigue enorme esto. Ahí estamos mejor. Ahí yo creo que está mejor. Vale. Perfecto. No tienes que durar 40 segundos, con que dures... Que tardes 3 segundos en empezar y que aunque dures... Vamos a poner un poquito más grande, zoom. Con que dures 10, ahí está, 9,8. Ya me llega. Vamos a todas las escenas. Menos, menos. Ahí estamos. Hola a todos, soy Rubén Ulloa y os voy a explicar de una manera muy sencilla cómo editar un vídeo para YouTube desde vuestro ordenador, sin la necesidad de instalar además ningún programa. Es directamente desde una plataforma online, en este caso se llama InVideo. Vale, ahora por ejemplo, pues hemos dicho esto. Ah, mira, tenemos aquí un link. Vamos a añadir el link, vamos a editar. Vamos a poner The Groin para que también sepáis cuál es el de The Groin. Vamos a editar la escena y también pasa lo mismo, ¿no? Es muy grande, pero lo vamos a poner aquí por el medio. Vamos a poner uno que dura 10 segundos. Vamos a poner también un elemento. Vamos a poner este elemento aquí. No quiero que sea igual de largo. Aquí más o menos es donde decía. Vamos a poner uno de 15 segundos. Vamos a poner... InVideo. Vamos a todas las escenas, inicio. Hola a todos, soy Rubén Ulloa y os voy a explicar de una manera muy sencilla cómo editar un vídeo para YouTube desde vuestro ordenador, sin la necesidad de instalar además ningún programa. Es directamente desde una plataforma online, en este caso se llama InVideo, y ellos han contactado conmigo para que yo os hablara de él. De la manera que fuera, como yo quisiera, ellos están patrocinando este vídeo, me han dado acceso a todos los planes premium, que lo cierto es que es donde la plataforma gana más sentido. En este caso, lo que voy a hacer es enseñaros cómo podría editar yo un vídeo de YouTube, y lo voy a hacer con este propio vídeo. Vais a ver todo el proceso de edición de vídeo y en él también os voy a explicar los diferentes pasos y las diferentes opciones. Perfecto, vale. Y ahora una vez que lo tenemos listo, simplemente tendríamos que ir aquí arriba a la derecha, le damos a descargar, escogemos la calidad, 1080, Full HD, y bueno, él automáticamente se pone a hacer un proceso de carga, carga todos los elementos, los sube a internet, los que no tenía subidos, algunos pueden estar en caché, y automáticamente pues lo está renderizando. Este proceso va a tardar bastante, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a cortar aquí el vídeo y vamos a seguir. Bueno, y hasta aquí lo que es el vídeo, ¿no? Y ahora un poco una conclusión de lo que es InVideo. Creo que para aquellas personas que están intentando empezar, que aquellas personas que no tienen un gran conocimiento
de lo que es programas de edición, que muchas veces sí que hay gente que me lo comenta. De hecho, recuerdo una persona que me escribió varias veces por Twitter que me decía: me gustaría abrir un canal, me gustaría abrir un canal, pero no tengo ni idea de editar. Este tipo de plataforma es perfecto. Es sencillo, es rápido y lo puedes hacer desde un ordenador que no sea excesivamente potente. Lo puedes hacer desde un ordenador y después puedes pasar a otro ordenador, lo cual también es muy cómodo. Y además, en este caso, aunque tú no sepas mucho, si tienes una persona que puntualmente te puede echar una mano con la edición de vídeo, con el Pack Premium tienes la opción de hacer vídeo colaborativo. O sea, tú editas desde un sitio y a la misma persona le puedes dar acceso a tu trabajo en equipo. Con lo cual esa persona puede revisar que los cortes tengan sentido, esa persona puede revisar que la música tenga sentido y te puede echar una mano desde fuera a ver eso. También está muy bien porque tienes con el Pack Premium asistencia 24/7 desde InVideo y también porque tienes diferentes alternativas en sus redes sociales. Os dejo todos los enlaces que necesitáis en la caja de descripción. También os dejo otra vez el enlace referido y os vuelvo a poner por aquí mi código para que tengáis un 20% de descuento en el Pack Premium. Espero que os haya gustado este vídeo. No os olvidéis en dar like, no os olvidéis en suscribiros y ya habéis visto un proceso completo, de una manera muy sencilla en realidad, de editar un vídeo completo para YouTube. Espero que os haya gustado, no os olvidéis en dar like, suscribiros y nos vemos muy pronto.